Venezuela está pasando por momentos muy graves, pero también definitorios, en los cuales tienen un presidente en funciones que es un ganador inmaduro o un perdedor inmaduro, ya que se llega como el ganador de las elecciones cuando todas las evidencias marcan lo contrario. El pueblo venezolano está sufriendo y no merece esta situación. El que está mostrando un grado de madurez democrático es el pueblo venezolano. Ese pueblo diezmado que ha tenido que ver cómo 20% de su población está diezmada por todo el mundo. Esperemos que Maduro madure y aprenda o entregue el poder aceptando la voluntad popular. ¿Ustedes creen que lo haga? Yo soy Xolo y esta es mi colaboración para 24 horas.